Lateral al centro del Quique, ya la peinaron, está gol. Bergesio, gol de Nacional. Gonzalo, Gonzalo Rubén Bergesio, te hace goles de todas las maneras posibles. Inadmisible error de Liverpool a la salida de un throwing. La tiró el primer palo el Quique Almeida y la peinó Bergesio. Remiso todo Liverpool. Se le metió de emboquizada por el segundo palo Lentinelli. Y a los 7 minutos del primer tiempo abre la cuenta Nacional. Bergesio siempre, Gonzalo. Nacional tiene 1, Liverpool 0. La importancia de un gol desde todo punto de vista. En el arranque del partido, para ganar en confianza, para encontrar tranquilidad, con todo el contexto que vive el equipo tricolor, sabiendo que si hoy gana y el fallo sale a su favor, se pone otra vez recontra en camino para poder lograr el tricampeonato. ¿Y quién lo hace? El hombre que estuvo desaparecido en el clausura y que aparece cuando el equipo más lo necesita. De un lateral, señores. Impresionante cómo la peinó. Impresionante cómo terminó entrando por encima del cuerpo del arquero. Un gol que no te pueden hacer. Más si sos un equipo como Liverpool con alguna pretensión. Pero lo de Bergesio, sensacional. De espaldas al arco, metió un gol de esos que son imborrables. Y en el fútbol dicen que hay rachas. Nacional venía de una racha negativa. Y en una semana volvió a la vida. Se empezaron a dar puntos perdidos los otros equipos. Y bueno, venía este partido de hoy y apareció Bergesio, que en el clausura casi no hizo goles. El gol que hizo Bergesio no se lo hace en un equipo de la Liga Universitaria. Lateral, peinada, gol al segundo palo. Mérito de Bergesio, sí. Un desastre en la defensa de Dios. Golazo de Cololo. Así salió Nacional en la pelota en la mitad de la cancha. El Torito Rodríguez tira largo, bochazo para Leandro. Leandro extendió muy bien a la izquierda Ramírez. Ramírez mete centro. Batriza. La mete otra vez adentro. Pero muy fuerte. Corre igual Ramírez por la izquierda. Llegó el Tuco. Mete centro. Va Bergesio. ¡Gol! ¡Triza! Sotriza, el tesoro que tiene Nacional ahora en el arranque del segundo tiempo. Apareció sola por el segundo palo. Centro de Ramírez de la izquierda pensando en Bergesio. Bergesio intimida con su sola presencia en el área. Dejó a todo el mundo confundido y Treza entrando por el segundo palo. Tocó por bajo para vencer otra vez a Lentinelli a los 3 minutos 30 del segundo tiempo, a poner el segundo. Nacional 2. Nacional tiene mucho más que 2 ahora. Nacional 2, Liverpool 0, Alfonso Triza. Que la defensa de Liverpool está por fuera del contexto del partido, creo que vamos a estar todos de acuerdo. La pelota Nacional la tiró de la derecha a la izquierda, cruzó toda el área. De la izquierda a la derecha, cruzó toda el área. Nadie de Liverpool la sacaba. Ahora, esto no le saca a Nacional el mérito otra vez. Lo hizo en el primer tiempo y ahora en el segundo. De arranque, golpes claves, lo fue a buscar. Apareció Treza, un toque sutil y un 2-0 que para Nacional puede ser mucho más que 3 puntos. Premio para un señor jugador de fútbol en cuanto a todo lo que da en la cancha. Que a veces define mal, que a veces no define, que a veces no llega, pero ayuda a todo el mundo. La verdad, un toque exquisito. Le puso el piecito, la pelota entró pidiendo permiso. Lo de la defensa de Liverpool ya no tiene nombre. Golazo de Cololo. Centro que va a venir por parte de Pérez por el sector derecho. No es Medina que va a levantar el centro. Atención con esto. Varios que van a buscar el golpe de cabeza. Jugaron en corto el primer palo. Vino para Papelito. Otra vez la pelota para Medina. Medina en el centro. Está el gol de Federico. De
Federico Martínez, entrando a tocar por el medio, vino del segundo palo el punto del penal, y en pirueta y remate rasante de derecha abajo contra el palo de la mano izquierda de Martín Rodríguez, a la salida de la jugada preparada del córner, y a los 11 minutos 30, señala el descuento, le pone aderezo al partido Federico Martínez. Ahora Liverpool está 1-2. Bueno, más que aderezo, le pone picante, le pone ketchup, le pone mayonesa, le pone todo, absolutamente todo a este final de partido, que en realidad todavía tiene muchísimos minutos por delante. Jugada preparada, no se movió un jugador de Nacional. Jugada preparada, no reaccionó un jugador de Nacional. Jugada preparada, le salió muy bien a Liverpool. Lindo gol de Federico Martínez. Pelota quieta, bien ejecutada, una pelota quieta que viene jugada al medio del área. Nadie con Federico Martínez define de volea una pelota que venía abajo, la agarró justito, la metió contra el palo. Imposible para Martín Rodríguez. Golazo de Cololo. Para que la perdió Nacional, increíblemente tiene el gol. Palo. El rebote busca a Leandro Fernández. Increíble el blooper de Liverpool en salida. Willy. Inadmisible. Lo erró Nacional y ahora va Liverpool de nuevo. No da respiro. Chacón que toca al medio. Balón que vino para el Fede Martínez. De taco al Toffi. Abrió toda la derecha para Alan Medina. Se espera centro. Viene el centro contra el área. El cabezazo al medio. Está. El papelito. ¡Gol! ¡Papelito! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡De Liverpool! ¡De Papelito Fernández! ¡Que le paga a Nacional con la inexorable ley del ex! ¡A los 42 minutos 40, empató el partido Liverpool, después de que casi, de manera inadmisible, se lo dilapidara solo en defensa! La transición rápida, la jugada colectiva, el centro pasado, el cabezazo al medio de Medina y Papelito entró a tocar solo, ante otro grueso error del fondo tricolor. 43 minutos del segundo tiempo, lo empató Liverpool. Sebastián Fernández, el partido está 2-2. Esta es una jugada de no creer, un error en el fondo de Liverpool, increíble. Cantera que define mano a mano con el arquero, pega en el palo y de ese rebote arranca una transición rápida de Liverpool, con buen manejo de pelota, con buena circulación, dando los momentos y los pases en los lugares claves de la cancha. Participa Figueredo para tirarla a la derecha, de la derecha a la izquierda, el centro de Medina de cabeza que le baja la pelota a Papelito, y Papelito, las cosas del destino, pone una definición sutil, bárbara, coloca notable su pierna derecha, lo supera Rodríguez y capaz que le saca mucho más que un resultado positivo. Sin duda, no, lo que acaba de hacer Papelito, un gol que puede definir un campeonato. Nacional tuvo todo para liquidarlo, pero cómo está defendiendo es muy difícil. Si no saca 3, 4 goles de diferencia en un partido, jugar tranquilo hasta el final. Golazo de Cololo.